Hola, vengo a mostrarles el Irish Mush que compré hace 8 días, que ya me lo he estado tomando, más bien me lo he estado comiendo, porque lo mastico. Ahorita no me echo licuados, esos nada más los hago cuando tengo que ir a trabajar y no me da tiempo de desayunar. Miren cómo va saliendo la mugre. O sea, se ve el agua turbia, sí se nota. Tienen que tratarlo con mucho cuidado porque también se llega a romper. Miren, esta es un negro, es como mugrecita. Y se puede romper. Entonces, les voy a platicar. Ay, perdón. Ya había hecho yo algún otro video acerca del Irish Mush. Tiene demasiados beneficios. Por ejemplo, ¿por qué lo consumo yo? Porque cuando yo lo comencé a consumir, a la semana, yo me levantaba, o sea, me dormía tarde, trabajaba todo el día, aparte íbamos al gimnasio, y yo me levantaba con muchísima energía. O sea, no energía esa de tómate esta porquería porque te sientes cansado hoy y quieres tener energía para trabajar. No, no ese tipo de energía absurda y no ese tipo de porquerías que uno se toma y que daña nada más al corazón. No, esta energía es tan natural, o sea, tú te levantas sin tener sueño, sin estar cansado, haces tu, o sea, te bañas, o sea, toda tu vida normal, pero no cansado, no agotado. Aparte, tiene demasiados beneficios. Esto yo lo tomo, lo hago en sopas, pero hay mucha gente a la que le da asco por la consistencia, porque es como un cartílago, digamos, de un pedazo de pollo. Pero salado, así sabe a un cartílago, esa es la sensación del Irish Mush ahorita. Pero conforme van pasando los días, se siente igual de durito, pero ya no tanto. Y aparte empieza a crecer. Hoy voy a hacer este video nada más para que vean de qué tamaño está. Y vean, en 2 días que haga otro video, van a ver cómo empezó a hidratarse. Miren, lo que quería mostrarles es que ahí tengo dos tipos de Irish Moss. Ven, este es más cafecito y tiene como patitas, como tentáculos. Ahora vean el más claro. Este no tiene tantas como patitas. Es completamente diferente, e incluso en la sensación. ¿Sí lo ven? Ahí está la diferencia. Pero pues es lo mismo, ¿eh? Yo lo compraba en línea hasta que me encontré una tienda africana cerca de donde yo vivo y es donde yo la compro ahora porque aparte de que se ve que es mucho más fresco, la bolsa viene más llena. Entonces, si tú lo compras en internet, tienes que saber qué tipo de bolsa comprar porque no todas vienen tan llenas y cuestan $20 o 20 y algo con el envío, si no es que el envío es gratis, pero no viene como debería, como a mí me gusta que venga suficiente. Entonces, yo prefiero comprarla en esa tienda. Y bueno, ¿cómo lo uso? Yo hago jabones con esto. Puedes hacer incluso hasta cremas de cuerpo con esto, puedes hacer un shampoo, puedes hacer muchísimas cosas. Ok, ¿cómo lo tienes que lavar? Tú puedes llegar y lavarlo así y usarlo inmediatamente para hacer un jabón, para lo que quieras. Pero yo lo que hago es que como no a todos les gusta la sensación como babosita y aparte lo salado, ahorita lo estoy enjuagando con agua de la llave. Mira. Después lo lavo como 3 veces, ¿eh? O sea, así lo empiezo a lavar con las dos manos, claro, hasta ya así haciendo fricción un poquito para que no se rompa tanto, y hasta que se le quite lo negro, porque cuando está más fresco que otros, el que viene más fresco viene sucio. Espérenme, bueno, es que ya lo lavé. Pero viene sucio, por ejemplo, de aquí, digamos que del tronquito viene sucio. Entonces, viene con lodo, viene con tierra, o sea, viene ya así. Entonces, pues no te lo vas a comer así, lo tienes que lavar.
Ya que lo enjuagaste bien, lo dejas en agua purificada, fría, obviamente. Digamos, aquí son como las 3. Entonces, como a las 8, voy a sacarlo del refri, voy a volver a tirarle el agua y le voy a poner más agua hervida, o perdón, o purificada. Lo vuelvo a dejar en el refri, mañana temprano lo saco, le vuelvo a tirar el agua y ya lo pruebo. Si ya no sabe tan salado, porque van a empezar a ver la diferencia. Si ya no está tan salado, entonces ya comienzo a usarlo, pero yo mínimo lo dejo 3 días en agua que tirándola y poniéndole más agua limpia. Entonces, ¿cómo lo consumo yo? Porque no a todos les digo, no a todos les gusta la sensación, no a todos lo quieren consumir así directo. Entonces, lo que yo hago es ponerlo en agua, perdón, lo pongo en arroz, lo puedes poner en quinoa. Lo puedes poner en un caldo de pollo, en caldo de carne, en caldo de camarón, en donde quieras esconderlo, lo puedes poner. No cambia el sabor ni nada, pero pues como te digo, te da una muy buena, unos buenos beneficios. ¿Y cómo lo consumo yo? Porque ya me acostumbré. Lo que hago es hacerme en este vasito, que puedes licuar y hacer cosas. Yo lo que hago es ponerle blueberry, blackberry, fresa y nada más. No le pongo azúcar porque no consumo azúcar hace ya meses. Y si no te gusta, si tú le quieres poner algo, pues le puedes poner un poquito de miel, que yo no te lo recomiendo nada, nada, porque si estás haciendo una dieta, llegas, tienes una buena alimentación, vas al gimnasio, no necesitas ponerle nada. Le puedes poner chía, pero si le quieres poner miel, pues ponle miel. Le puedes poner canela. Y ya, pues lo licúas, pero como no se deshace por completo, yo lo que hago, te das cuenta que te quedan pedacitos así en el licuado, pero déjame ver. Pues bueno, así te quedan de este tamañito, se trituran, pero no todo. Entonces lo que puedes hacer, yo lo que hago es masticarlo y pues me entretiene también. Entonces, pero es buenísimo, buenísimo. Incluso voy a hacer un jabón de este, porque el que yo había hecho ya se me terminó. Y pues lean, estudien mucho para qué sirve el Irish Mush o el musgo irlandés y verán todos los beneficios que hay. Incluso hay gente que hace cremas, me pueden buscar en videos. El jabón que yo vaya a hacer esta próxima vez, voy a, no, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a limpiar, directamente lo voy a usar. Incluso he hecho jabones. La primera agua que sale, como viene salada, la cuelas, sale toda la tierrita del mar y eso. Y con eso también puedes hacer jabones, pero ya que la colaste y todo, ¿no? Entonces el agua queda completamente salada. Eso también te sirve para hacer jabones. Incluso los puedes hacer para ti o de limpieza. A lo mejor mucha gente dice, ay, qué cochina. No, es que no es cochinada. O sea, esto es del mar. Entonces, si te metes al mar y a veces te tragas el agua, pues ¿por qué no hacerlo en un jabón? Así que bueno, cuídense. Bye.